Muy buenos días. Sean bienvenidos, queridos hermanos. Vamos a participar de nuestra celebración eucarística. Agradecemos a Dios el permitirnos iniciar un día más. Que su amor y su providencia nos acompañen y nos asistan. Pedimos por ustedes, por sus familias, sus trabajos, que Dios los bendiga. Que Dios nos fortalezca en salud y nos libre de toda enfermedad. En acción de gracias de la familia Aguilar López, por la conversión de Kevin Escamilla González. En acción de gracias por la salud de Oliva Cázares, la salud de Susana Cilia Guzmán, salud y necesidades de las familias Méndez Cilia, Méndez Guillén y Ontivero Méndez. En el novenario a Cristo Rey pedimos por Petra Elena de la Luz Aguilar. Pidamos también por nuestros hermanos del sureste, Tabasco, Chiapas, para que Dios nuestro Señor los auxilie y pronto salgan adelante en la crisis que están viviendo por las inundaciones. Nuestros hermanos de Guatemala y de Honduras, lo mismo, que Dios los fortalezca. Pidamos también para que no se practique el aborto ni en nuestro pueblo, ni en nuestro estado de Puebla, ni en el mundo entero. Que la vida prevalezca sobre todo interés. Por los difuntos, José González, Rubén Alan, María de la Luz Luna, Rosario Rosendo, Agripina Ortega, Liboria Fuentes, Carlota Aguilar, Indalecio y Carlota Jiménez, Ermila Ríos Vergara y Margarito García. Dios les conceda el perdón de sus pecados y alcanzar la vida eterna. Vamos a dar inicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ante Dios reconozcamos nuestros pecados. Decimos arrepentidos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos,
Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de su redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Tomen asiento, escuchamos la palabra de Dios. De la segunda carta del apóstol San Juan. Hermanos, me ha dado mucha alegría enterarme de que muchos de ustedes viven de acuerdo con la verdad, según el mandamiento que hemos recibido del Padre. Les ruego, pues, hermanos, que nos amemos los unos a los otros. No se trata de un mandamiento nuevo, sino del mismo que tenemos desde el principio. El amor consiste en vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. Y el mandamiento consiste en vivir de acuerdo con el amor, como lo han escuchado desde el principio. Ahora han surgido en el mundo muchos que tratan de engañar, pues niegan que Jesucristo es verdadero hombre. Estos son el verdadero impostor y anticristo. Pongan pues atención para que no pierdan el fruto de sus trabajos y puedan recibir la recompensa completa. Quien se aparta de la verdad y no permanece fiel a la doctrina de Cristo, no vive unido a Dios. El que permanece fiel a la doctrina de Cristo, ese sí vive unido al Padre y al Hijo. Palabra de Dios. Dichoso el que cumple la ley del Señor. Dichoso el hombre de conducta intachable que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. Con todo el corazón te voy buscando. No me dejes desviar de tus preceptos. En mi pecho guardaré tus mandamientos para nunca pecar en contra tuya. Favorece a tu siervo para que viva y observe tus palabras. Ábreme los ojos para ver las maravillas de tu voluntad. Dichoso el que cumple la ley del Señor. De pie, por favor. Estén atentos y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos: lo que sucedió en el tiempo de Noé también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas. Y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente conservar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho, uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres muriendo juntas, una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron: ¿dónde sucederá eso, Señor? Y él les respondió: donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Hemos venido comentando en estos días que en el contexto de estar viviendo ya el fin del año litúrgico, primero Dios, de este domingo en ocho, fiesta de Cristo Rey, y con ello pues terminamos un año más, gracias a Dios, en la iglesia, y nos disponemos para iniciar un nuevo año con el primer domingo de Adviento, dentro de 15 días. Y en ese contexto, la palabra de Dios, como ya lo hemos comentado, nos va a estar iluminando para reflexionar sobre una realidad que es el final de los tiempos. Vivimos como iglesia esperando ese final, no sabemos ni el día ni la hora, tampoco sabemos el cómo va a suceder. Lo que sí tenemos la certeza, pues, de que un día va a suceder, y lo que ya hemos dicho y debemos de tener muy presente, que ese final, de manera personal, pues será el día en que Dios nuestro Señor nos llame, cuando se presente la muerte. No sabemos tampoco ni el día ni la hora, pero un día va a llegar ese momento, y lo importante, pues, que debemos de ver ese final no como una desgracia, como un castigo, no, al contrario, debemos de vivir añorando ese momento, porque va a ser un momento de gloria, de dicha, porque somos hijos de Dios y estamos invitados a participar, como Cristo nos dice, participar de su gloria divina. Aquí lo interesante es de qué manera me estoy preparando para vivir ese momento de dicha y de gloria. La palabra de Dios, les repito, durante estos días, por lo menos nos tienen que poner a pensar, pues, de que vivimos en esa espera y de que un día va a suceder. Hoy, en este pasaje del Evangelio, pues Jesús lo dice muy claro. Fíjense que
muchas veces nuestra vida se vuelve rutinaria. Dice Jesús, como en tiempos de Noé, como en tiempos de Lot, la gente comía, bebía, subía, bajaba, compraba, vendía, es decir, la rutina de todos los días. Aquí, ¿cuál será nuestra rutina? Pues ustedes que son maestros, bueno, ahorita es por línea, ¿verdad? Pero suponiendo, no, pues voy a dar clases, regreso, voy a mi campo, atiendo mis animales, atiendo a mi familia, todo eso está muy bien. El problema es que cuando la rutina nos lleva o nos orilla a no pensar lo que va a suceder el día de mañana en esta espera del final de los tiempos, nos podemos olvidar, pues, de que estamos llamados a vivir la salvación, y nuestra vida rutinaria nos hace olvidarnos de Dios, olvidarnos de nuestra salvación y dedicarnos meramente a las cosas humanas, a situaciones, preocupaciones, atenciones meramente ordinarias, y no nos permiten la misma rutina reflexionar y meditar sobre lo que va a suceder el día de mañana cuando Dios nuestro Señor nos llame. Este tiempo, final del año y primero Dios, los dos primeros domingos de Adviento, es un estarnos recordando de que somos peregrinos, de que vamos caminando y debemos de vivir con la esperanza de encontrarnos de una manera plena, gloriosa, con nuestro Señor Jesucristo, el día del el final de los tiempos. Les repito, nuestro final va a ser cuando Dios nos llame. Entonces, romper esa rutina, romper la rutina, y de vez en cuando, ante Dios nuestro Señor, reflexionar y meditar cómo me estoy preparando, cómo estoy viviendo, consciente de que un día voy a partir, de que un día Dios me va a llamar, y cómo estoy preparando mi encuentro con Dios. Y en ese reflexionar y meditar, pues durante estos días, bueno, siempre, pero durante estos días, la palabra de Dios, Jesucristo nos invita a estar atentos, preparados. El domingo pasado, ¿de qué nos habló el Evangelio? De las 10 jóvenes, de las 10 vírgenes, 5 previsoras y 5 descuidadas. La invitación, tenemos que ser como esas vírgenes previsoras, tener nuestra lámpara encendida, tener nuestra reserva de aceite. Hoy Jesús nos dice, abusados, no les vaya a pasar como la mujer de Lot, que por voltear hacia atrás, añorando lo que estaba dejando, se convirtió en estatua de sal. Así nosotros, tener nuestra atención, nuestro objetivo, nuestra meta, siempre en gozar de la presencia de nuestro Señor. Miren, si hacemos de Jesucristo, mientras Dios nos concede disfrutar y vivir este mundo terrenal, esta vida terrenal, si hacemos de Jesucristo nuestro compañero, nuestro amigo, si me deleito disfrutando su presencia, pues esa es tu preparación, esa es nuestra preparación. Ya después ya no me tengo que preocupar, ay Dios mío, ¿cómo me voy a presentar ante Dios? No te preocupes, ¿por qué? Porque tu vida la estás consagrando aquí en vida, en esta vida terrenal, la estás consagrando a Dios, a Jesucristo, estás permitiendo que la gracia de Jesús llegue a tu corazón, y nos esforzamos por vivir su palabra, por vivir su mensaje de amor, de salvación, nos esforzamos por hacer el bien a nuestros semejantes. Pues esa es nuestra preparación. Ya las cosas meramente humanas, mundanas, las cosas meramente de la tierra, ya las rebasamos, ya no roban toda nuestra atención.
Ahora en Jesucristo pienso y vivo de manera diferente. Y ahí estoy viviendo, estoy disfrutando pues la salvación que aquí en la tierra Jesucristo me está ofreciendo. Y de esa manera me preparo para cuando Dios me llame, presentarme con toda tranquilidad ante Él, sabiendo que Dios nuestro Señor me recompensará, gozando de su presencia para toda la eternidad. Tomemos conciencia, pues, de que somos peregrinos, de que vamos caminando, de que un día este caminar se va a terminar, pero vamos a pasar a una nueva vida, que con mucho es la mejor en la presencia de Dios nuestro Señor. Ese debe de ser nuestro anhelo, debe de ser nuestra meta, nuestra esperanza, vivir y disfrutar todas las bendiciones que Dios pone en nuestras manos y vivir preparándome para ese momento de dicha y de gloria. Mucha gente vive angustiada. ¿Cómo será el final de los tiempos? Que si va a llover azufre, que si el popo está echando lumbre, que las inundaciones. Eso es lo de menos. El cómo va a ser, eso es lo de menos. Aquí lo importante es cómo me estoy preparando para vivir ese encuentro con Dios. Y bueno, pues esa preparación debe de ser con mucha entrega, optimismo, mucha fe, sabiendo que es gozar de la presencia de Dios. Esa es nuestra mejor preparación, estar en la presencia de Dios. Que el Señor pues nos bendiga, estimados hermanos. Les repito, vamos a estar escuchando este tipo de pasajes, se llaman escatológicos, que nos hablan del final de los tiempos. Pero no para que nos angustiemos, no. Pero sí para romper la rutina, para hacer un alto, por eso estos tiempos, ¿verdad? Estos días, hacer un alto, a ver cómo estoy viviendo, cómo me estoy preparando todos los días para encontrarme con nuestro Señor. ¿Qué estoy haciendo o qué debo dejar de hacer para esperar ese momento? Y hacerlo con mucho optimismo, con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Gozar de la presencia de Dios debe de ser eso. No angustiarnos, no afligirnos, no acongojarnos, todo lo contrario. Cristo vivo nos debe de motivar, de alentar, de despertar para disfrutar todas sus maravillas. Y ahí estar preparándonos. Que el Señor pues nos bendiga. Tomemos conciencia de que somos peregrinos. Nuestra meta, gozar de la gloria de Dios. Y pues pedirle a nuestro Señor que nos ilumine, que el Espíritu Santo nos ilumine para saber orientar nuestra vida en ese camino que nos lleva a la salvación eterna, que nos lleva a vivir ese encuentro con Jesucristo vivo. Pónganse de pie. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, en cuyas manos están los destinos del universo. Digámosle todos con gran confianza: te rogamos, Señor, todos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sea fiel a la voluntad de Cristo y se purifique continuamente de sus faltas y debilidades, oremos. Por los que gobiernan las naciones, para que trabajen por la paz del mundo, defiendan la vida, promuevan el bien común, y todos los pueblos puedan vivir en justicia y libertad, roguemos al Señor. Por los pobres y afligidos, por los enfermos y moribundos, por todos los que sufren, para que encuentren el consuelo y la salud, oremos.
por todos los que estamos aquí reunidos y cuantos forman nuestra comunidad, para que Dios nos conceda la paz del corazón, el perdón de los pecados y la firme voluntad de obedecer siempre sus mandamientos, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos confiados en tu bondad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Continuamos. Tomen asiento. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa Iglesia, te rogamos, Señor, que este sacrificio, que en el altar de la cruz borró el pecado del mundo entero, nos purifique de todas nuestras ofensas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz, para que, de donde tuvo origen la muerte, de allí resurgiera la vida, y el que en un árbol venció, fuera en un árbol vencido, por Cristo Señor nuestro. Por él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Thank you.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Víctor, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos por tus hijos José González, Rubén Alan, María de la Luz Luna, Rosario Rosendo, Agripina Ortega, Liboria Fuentes, Carlota Aguilar, Indalecio y Carlota Jiménez, Hermila Ríos y Margarito García. Perdónales sus pecados y concédeles la vida eterna. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te pedimos por la familia Aguilar López, por Kevin Escamilla, Oliva Cázares, Cilia Guzmán, las familias Méndez Cilia, Méndez Guillén y Ontivero Méndez, por Petra Elena de la Luz. Bendice estos hijos tuyos, santifícalos en tu amor
y líbralos de todo mal. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Agustín Obispo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, a ti todo el honor y a ti toda la gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, nos deseamos la paz. Thank you.
Hacemos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y, como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Señor nuestro Jesucristo, fortalecidos con este alimento santo, te pedimos que conduzcas a la gloria de tu resurrección a quienes redimiste por el madero vivificante de la cruz. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga y les acompañe siempre. Vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no apartes, ven conmigo a todas partes, nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A las 10 de la mañana se expone el Santísimo Sacramento, de 10 a 2 de la tarde. Quien desee venir y hacer oración ante Jesucristo sacramentado, estará expuesto. Cuídense mucho, que tengan todos un excelente día.